A tan solo 8 meses de su inauguración, la Rueda de la Fortuna de 400 millones de pesos, una de las obras más representativas del gobierno de Rafael Moreno Valle, se hunde. Ayer, decenas de trabajadores llegaron a la noria gigante para remover la superficie en la que fue colocada y cambiar el granito por adoquín para detener el derrumbe en la zona. En un recorrido realizado por Central, se pudo observar alrededor de una decena de empleados, quienes informaron a este medio de comunicación que el piso que está justo en la parte trasera de la noria gigante no resultó lo suficientemente resistente, ocasionando que la grúa, que está ahí por protocolo de seguridad, se sumiera. A fin de no suspender las actividades de la mega rueda, los trabajadores deben realizar las excavaciones durante toda la mañana para que la atracción turística funcione por la tarde, según su horario regular. La fecha para concluir el cambio de suelo no está definida, sin embargo, los empleados han recibido instrucciones del gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle para que el cambio de piso en dicha zona se termine lo antes posible. En la parte posterior de la noria gigante se cercó el acceso al parque para evitar accidentes por las obras, y en la avenida se encuentran estacionados camiones con material de construcción y maquinaria. El parque lineal y la rueda más grande del mundo, conocida como Estrella de Puebla, fueron inaugurados el pasado mes de julio de 2013, siendo los proyectos más costosos ejecutados por la administración estatal, pues ambos suman la cantidad de 400 millones de pesos. Además de causar controversia entre los ciudadanos, desde su apertura las obras han presentado dolores de cabeza para el morenovallismo, pues en solo 8 meses la rueda gigante ha suspendido operaciones en 4 ocasiones, debido a diversas fallas mecánicas. Central dio cuenta que a tan solo un mes de su inauguración, la noria pasó de moda, pues ni poblanos ni turistas se acercan a dicha atracción, ocasionando que el proyecto solo haya alcanzado ingresos por 10.5 millones de pesos de los 351 mil usuarios que se han subido, según cifras oficiales difundidas por la administración estatal. Debido a la opacidad en la adquisición de la Rueda de la Fortuna, el diario internacional El País publicó un reportaje en el que acusaron a Rafael Moreno Valle por el derroche de recursos. Cabe mencionar que las críticas se acrecentaron luego de que el año pasado el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas, Coneval, dio a conocer que Puebla pasó del cuarto al tercer lugar entre los estados más pobres del país.